hablar de que somos el mejor programa de la noche, el mejor de los mejores. Pero usted está esperando aquí en el canal 21, su programa preferido. Arranque con todo. Esto es Mucha Noche. Y el paso de la batistera. Panamá, muy buenas noches. Arrancando la semana, hoy lunes 22 de octubre. Qué gusto compartir con ustedes un programa más en Mucha Noche. Con información contada, por supuesto, a nuestro estilo. Hoy tenemos que hablar de esos nombres de magistrados que aún estamos esperando, los que andan sonando por ahí y lo que opina la gente al respecto. ¿Estará de acuerdo con esos dos nombrecitos que por ahí quieren llegar a la asamblea? Vamos a ver si eso pasa, ¿no? Pero unos que me acompañan como todas las noches son los señores Cash y Paparazzi de Privanco. Acá, ¡buenas! Como siempre, los amigos de Privanco, esto, dándole la mejor información en cuanto a finanzas se refiere. Oh, y eso es un programa que vamos a tener pronto en este canal. Ajá. Privanco te ayuda a cómo recuperar. Exacto. Y tomar las deudas con calma, porque la gente se vuelve loco. Pero yo quiero esto, ajá, personalmente, ajá, hacer este programa, ajá, dedicárselo a una persona que todas las noches, digo, todos los días, ajá, nos acompaña en nuestras grabaciones. Así es. De una manera muy profesional. Así es. A veces se pone medio loquito, pero sí, lo hace muy bien. Pingüinín. Pingüinín no. El pollo. Nuestro camarógrafo, ah, que está de cumpleaños. Ahí va, Eduardo. ¡Eduardo! ¡Felicidades, Eduardo! Que cumpla muchos años más. Alias, no me molestes mucho. El man, ¿ah, sí?, de la sopa. Sí, no, el terror de la sopa de Guantón. Saludos a Eduardo, nuestro camarógrafo, que sean muchísimos años así más. Es. Muchas bendiciones. Un día como hoy, lunes, arrancando la semana, pero trabajando estaba así el señor es. Eduardo. O clase de aguacero, Eduardo. Oiga, señor Cash, ¿cómo le fue usted en la tarde? Dice, tremendo aguacero. Está aquí, vete. ¿Cómo? Espérate, como se ve mucho, hasta aquí. Más abajo. Hasta aquí. Hasta ahí. Hasta aquí, ok. Se le viene la yo cosa. Esa media por ahí mismo y... Espérate, pero... ¡Ay, que te vaya bien! Y entonces el aguacero también te agarró, papalacho, porque no viniste con saco hoy. No. ¿Qué pasó? Hoy sí estoy un día así que rebeldón. Hoy sí no quería ponerme en saco. Digo, te puedes dar saco porque tenías que planchar la camisa. No, tampoco. Mi camisa está planchada, te lo juro. Déjate locura. Bueno, no hay saco hoy. Hoy es el día que yo digo, no me quiero poner saco y no me voy a poner saco y no me quiero poner saco y no me quiero poner saco. Oye, qué bien, ¿eh? Gracias. Así es tu política. Voten por mí. Voten por mí. Y no gane, quede tercero. Pero no importa. No importa, la que viene es mismo. Quede segundo. Va subiendo poco a poco hasta llegar al primero. Ya sabes que vas a ganar. No se preocupen. Bueno, lo que resta es información para compartir con ustedes. Hagamos de inmediato enlace con la MAE para conocer qué nos brinda el día de hoy. A ver. El enlace. Melocotones, hoy revivió el tema de la escogencia de los magistrados para la Corte Suprema de Justicia por parte de mi querido presidente Juan Carlos Varela, así que yo hablé con el abogado Ernesto Cedeño sobre este tema. Además, en la Asamblea Nacional me encontré a los profesores que estaban allá viendo el proyecto de ley relacionado con el PRA que ya estaba en segundo debate. Ajá. Yo espero que me comenten en @lamade12 y yo me despido por acá. Regresamos a los estudios. Todo eso viene más adelante, usted quédese pendiente, pero vamos a iniciar entonces de una vez con materia y es hablar de la noticia del día, muy relevante para hoy, vamos a ver. Noticia del día. Película de terror, señores, y es que surge la posibilidad que el criticado magistrado Jerónimo Mejía siga otros 10 años más en la papa si logran reelegirlo en su cargo. Hay algunas reacciones en cuanto a este tema. Vamos a ver favor, qué opina la gente. Con favor, sepa. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, decidió reactivar el proceso de designación de los dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto a pocos días de finalizar la primera legislatura del quinto periodo de sesiones ordinarias. Varela dejó abierta la posibilidad de reelegir en el cargo al magistrado Jerónimo Mejía. ¿Qué? El debate arranca este martes en gabinete, en base a los 20 candidatos preseleccionados. En verdad, estamos mal. Y a los suplentes que tienen que ser de carrera judicial. Hemos pedido a los jefes de bancada que si tienen alguna objeción, alguno que está en la lista, que lo hagan saber. Este que está aquí. Para no llevar al país un debate innecesario. Si tienen objeción alguno, que lo hagan saber. ¿Y por qué? Entonces, creo que la selección que, o el debate que se va a iniciar el martes, no solo en el gabinete, sino también se va a establecer
un tipo de diálogo con los jefes de bancada de la Asamblea Legislativa. Todo es posible, vamos a evaluar qué. Es una decisión del gabinete, así que vamos a evaluar lo que viene. El catedrático Raúl González considera tardía esta decisión, pero más allá del tiempo, tildó como un irrespeto que se esté evaluando la reelección de Mejía cuando ya existe una lista de aspirantes. Por lo tanto, me parece que sería un irrespeto a quienes participaron y están confiando en que se va a hacer una selección en base a los que presentaron sus documentos. No señalo que el magistrado Mejía no llene los méritos, no tenga los méritos, no llene los requisitos. Lo que sí entiendo es que deben considerarse a los que participaron debidamente y presentaron sus documentos a tiempo. La ex primera dama de la República, Marta de Martinelli, escribió en su red social el siguiente mensaje: "No jueguen con la inteligencia del pueblo panameño. No permitiremos que magistrados como Mejía se perpetúen en la Corte. Yo personalmente pediré cortesía de sala en la Asamblea Nacional para revelar todos los abusos y violaciones a la ley cometidas por Mejía. Queremos una Corte donde opere la ley". ¿Sería también una estrategia de parte del presidente reelegir al señor Mejía, quien es el que lleva el caso del señor Martinelli? Bueno, políticamente puede ser esa la salida, pero estamos hablando de la Administración de Justicia, donde las cosas se tienen que hacer de acuerdo a la ley y, por otro lado, con transparencia. Hay que mandarle un mensaje de credibilidad a la población, y de esa manera es un poco complicado decirle a la población que crea la Administración de Justicia cuando se desconoce el trabajo de la comisión y, por otro lado, se desconoce la participación de los profesionales que creyeron que la comisión iba a actuar de manera transparente. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Gabriel Barletta, indicó que es oportuno que el Ejecutivo retome este tema. Lo ideal y lo que se había dicho hace algunos meses es que los candidatos iban a salir de la lista. Sin embargo, es potestad del presidente de mandar a los candidatos que considere necesarios a la Asamblea Nacional, y le va a tocar a la Asamblea Nacional jugar su rol de contrapeso ante los candidatos que sean enviados por el Ejecutivo. Las designaciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia corresponden a los reemplazos de Jerónimo Mejía y Oiden Ortega, cuyos periodos vencieron en diciembre del año pasado, y al no ser ratificadas, Zuleika Mur y Ana Lucrecia Tovar por parte de la Asamblea Nacional. Esto va a estar bueno. Este escenario, conversábamos aquí, que se pinta interesante. Primero, por la cantidad de tiempo que hemos estado esperando esos nombramientos. Se dieron unas dos primeras que llegaron a ver si se ratificaba o no, que era Tovar de Saray y Zuleika Mur, y no pasó. Echaron tierra. Las echaron para atrás, le dijeron fuera, después de los cuestionamientos de que no llegaron a la cantidad de votos necesarios en la Asamblea. Así es. Aquí recordamos que el presidente Varela va a designar a dos de a dedo, así sea de la lista que le envió el Colegio Nacional de Abogados o a los que él considere, como nombra o circula el nombre del señor Mejía. Sin embargo, la gente como que no está muy a favor de que pueda ser reelegido. Aquí el escenario bueno se va a dar en la Asamblea. Vamos a pensar que el presidente, como se está hablando, vaya a decir entonces: ok, yo voy a proponer la reelección del magistrado Mejía, que fue nombrado por el PRD, por el gobierno de Martín, y pongan otra figura de ir cercana al gobierno, porque son tres. Acuérdense que hay un suplente que está siendo como principal, que es el ex magistrado Mocada Luna. Exactamente. Hay que ver cuál va a ser qué va a pasar en la Asamblea. La postura de un partido como Cambio Democrático de apoyar al que está juzgando al líder del partido, si llegara a ser nombrado, si llegara a ser presentado. La postura del PRD en apoyar a quien ya ellos nombraron. O sea, todas las miradas van a estar. Acuérdate que ellos terminan ya el día de Halloween. Van a llamar a sesiones extraordinarias. Entonces vamos a ver cuáles son los nombres y si son de la lista que presentó la sociedad civil, donde el presidente pueda decir: bueno, sí, vamos a elegir a esto. Ahora, si no lo elige, ¿va a volver a mentir? ¿Qué? Oh, sí. Ese es el punto que yo quería llegar. Ajá. Porque supuestamente había una lista donde él no quería meterse con la decisión de transparencia. Ajá, y exacto. Todo lo demás, y toda la gente que estaba, ok, ustedes busquen cuántos quedan, quedan 20. Así bien, sí. Ahora tú vas a decir que Mejía es uno de mis favoritos, uno de los que, no, hombre, eso ahora, no por ley, me da credibilidad, señor por presidente. Ley, por ley el presidente es el que decide quién, presidente, dígame. aquí llegó la lista. A ver, la lista. Ahí está. A ver. Bueno, eso... No, eso no. Así mismo, ¿eh? Está acá. No, me tira la pata. Está acá, Mejía. Mejía y... ahí es donde está. ¿Y qué va a pasar en la Asamblea? Esto va a estar muy interesante, pero
Señor diputado Leandro Ávila dijo que lo más probable sea que les digan que no. Si llegaran esos dos nombres o no, si llegaran a la asamblea, uno nunca sabe. Ah, no, habría y que el esperar. Otro que está en el baile es Saltarín. Ay, Dios mío. Pero miren, los dos tratando, compadre. Actualmente, quizás no en cosas tan positivas, por ejemplo, el abogado Saltarín, el señor Mejía, pues que ahorita ha sido bien señalado con todo el caso de Martinelli, pero vamos a ver qué pasa el día de mañana y vamos a compartir más información con ustedes, así que quédense muy pendientes. Paso entonces de una vez a recordar con ustedes la pregunta de la semana. Recuerden que como siempre los invitamos a nuestra cuenta @muchanochenet para estar ahí conectados y compartirles toda la información que disfrutan en el programa. Pregunta de la semana: ¿a qué cree que se debe realmente el oportuno viaje del presidente Varela al Vaticano? Opción A, para ver dos canonizaciones. Opción B, cifiando el tema Saltarín y la taquilla. Y opción C, calmar las aguas de la JMJ. Ustedes contestaban cash con el hashtag y Panamá hundiéndose. Terrible la cosa. Bárbaro, ¿no? Vamos a ver entonces cuáles fueron esas opiniones en redes sociales. A ver qué dice la gente, con cuál de la A o B o C se iban. Para la opción A, era para ver dos canonizaciones, tuvo un 4%. Ajá. La opción B, chifiando el tema Saltarín, un 84%. Y la opción C, calmar las aguas de la JMJ, un 12%. Chicos, les pregunto brevemente, ¿con cuál de las opciones irían ustedes? Yo digo con el de 12%. Con la del 12%, calmar las aguas de la JMJ, dices tú. ¿Paparazzi? Lo de Saltarín no lo han calmado todavía. Yo creo que la del 12%. El 12%. Siento que es el tema de la JMJ. Este fin de semana también hubo actividad, se presentó el coro de la JMJ, también generó muchísimos comentarios a favor y en contra para los que están con el tema. Y digo, ya falta casi nada, ya es en enero la JMJ. Pero sí, mira, la JMJ, viéndolo desde el punto de vista de la economía, tú estás hablando de una cantidad de extranjeros que van a llegar a nuestro país. ¿Qué significa? Que van a activar economías desde hoteles, se van a activar al restaurante. La JMJ es como una semana, ¿verdad? Sí, más o menos, como una semana entre los eventos. O sea, ¿tú crees que en una semana se puede hacer algo como han marcado los números para este 2018 en Panamá? Oye, ¿y si no se han hecho 4 días en los carnavales? No, pero te pregunto, ¿tú crees que con este evento de tal magnitud pueda que marque mejores números? Se activa. Claro que sí. Claro que sí, se activa. Mínimo son 700 mil jóvenes. Exacto, son jóvenes que van a dejar un recurso, van a dejar a la economía del país. ¿Qué es lo que sucede? Es que lo que atacan es primero a nivel político, a nivel religioso, pero no analizamos, ya voy a decir un punto, no analizamos qué tanto va a ayudar el impacto económico, que yo creo que va a ser positivo. Este tema va a estar muy interesante y ya falta poco pues para la JMJ. Más adelante compartimos la pregunta de esta semana con ustedes. De momento pasamos a otro tema y es que Mike Pompeo se cita con el presidente Varela y aún no se sabe si hubo felicitaciones o fueron regaños. Hay reacciones por el secretario de dicha reunión, el secretismo, perdón, de dicha reunión. Vamos a ver. ¿Y el secretario? La reunión entre el presidente Juan Carlos Varela y el secretario de Estado de los Estados Ahora, hermano, Unidos, chifió, mira, ponte acá. Mira. Dando de qué hablar. Espérate. Hay que se diera a conocer a través de medios internacionales que se abordaron temas relacionados con China, ¿qué? Contrario a lo que comunicó Cancillería, quien señaló que se habló de seguridad, migración ilegal y la lucha contra el narcotráfico. Eso es mentira. A juicio del abogado y analista político Ebrahim Asbat, pareciera que las autoridades no pueden tener un compromiso con la verdad. Hasta ahora, el gobierno no ha tenido un compromiso con la verdad. ¿Qué? Lamentablemente, ellos han sido puestos ahí por el voto del popular y el pueblo tiene que saber exactamente a qué se obedecía esa reunión y cuáles fueron los temas que se abordaron o los temas más sensitivos que se abordaron. No hemos sabido nada de eso a través de los medios de comunicación internacionales. El propio secretario de Estado informó que uno de los temas que fue a hablar fue el de China y hacerle algunas advertencias a Panamá. Sin embargo, no sabemos cuáles fueron esas advertencias. Para el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, la visita de Mike Pompeo en Panamá no fue casual. Pareciera ser que nos quieren tomar como que si fuésemos tontos, ¿no? Sí. De todo, para todo es sabido que hay un conflicto muy marcado en el tema comercial entre China y Estados Unidos y que Estados Unidos siente que su patio trasero, como ellos nos han denominado siempre, está siendo tocado por una potencia lejana del Oriente y esto, ellos van a proteger sus intereses, no los intereses de nosotros, sus intereses. Y esa visita no es una visita casual por el tema de Venezuela, por el tema de Nicaragua, porque me preocupe la migración de los centroamericanos. No,
ese por el tema de que sus intereses están en peligro. Mientras, muchos se preguntan por qué el gobierno del presidente Juan Carlos Varela ocultó la verdadera razón de la visita de Pompeo. Una visita que se dio para la semana pasada que generó comentarios. Así que creo que esta semana ha sido como de mayor magnitud los mismos que han llegado. Paparazzi, rápidamente regresan las internacionales en un minuto. Ya está Adrián buscando la. No encuentra. Fácil y sencillo. Esto es interés económico. Centroamérica se le está volteando a los norteamericanos. Sí, llegó tarde. Las internacionales. Centroamérica se le está volteando. Centroamérica está dejando las relaciones con Taiwán y está armándose con China. ¿Así? Así, de tan fácil ¿tú y sencillo. ¿Estabas ahí en la reunión? Oye, sí. Nosotros vemos en Noticias Internacionales la preocupación. Exacto. Dale. La preocupación. En Uruguay. Exacto. No. La preocupación de los norteamericanos. El cuco de los gringos siempre ha sido China y Rusia. ¿Qué sucede? China, que es uno de los cucos, ya está en Centroamérica, tiene nexo y todo, a ellos les preocupa. Pero eso no es solo el problema. ¿Cuál es otro problema? El problema que tienen, que ellos en estos momentos se le están metiendo y ya van por México más de 7,000 hondureños, nicaragüenses y salvadoreños que van rumbo hacia los Estados Unidos. Ajá. Y están en México y van para arriba. Entonces, la situación es tan preocupante que eso significa que ellos están perdiendo ya ese control que tenían en Centroamérica. Tanto así que ellos mandaron... ¿Por qué no fue Honduras mejor? Bueno, ¿quién? Yo no sé, bro. El problema de él fue Pompeo. Entonces, ¿qué sucede? Ellos antes amenazaron y dijeron, vamos a meter medidas económicas fuertes contra Salvador, Honduras y Guatemala. ¿Y qué hicieron esto? Como dice Patacón, me vale. Y eso le está preocupando porque ya no tiene tanta injerencia. Por eso es que Pompeo está haciendo el recorrido y hablando a la gente, compa, ¿qué pasó? Pues vino a Panamá y se ha manejado una forma secreta lo que fue dicha reunión. Si este man era amigo de Donald Trump, que le mandara el informe de Pompeo, y menos que porque ese man era el director de la CIA. Así es. Él tenía un puesto fuerte, información. Pero bueno, bárbaro. En algún momento nos vamos a entregar a ciencia cierta qué fue lo que se habló en esa reunión. Porque creo que hay como un enredo ahorita entre Cancillería es una cosa y por otro lado se dice otra. Pero bueno, señores, Mycy Beauty Shop te espera con una amplia gama de productos, equipos y accesorios para el profesional de la belleza y por supuesto para el público en general. Respaldados por las marcas más reconocidas del mercado con descuentos especiales. Pregunta por lo que necesitas a su WhatsApp 6112-5247 para que tengas mayor información y importante, tienen domicilio totalmente gratis. Domicilio totalmente gratis, ténganlo en cuenta. Ahora sí, les comparto la pregunta de esta semana, ya lo saben, @muchanochenets, ahí estamos compartiendo información con ustedes. Pregunta de la semana. Diga usted. ¿Por qué cree que el presidente Juan Carlos Varela deje abierta la posibilidad de reelección del magistrado Jerónimo Mejía? #. Huele a premiación. ¿Huele a qué? Huele a premiación. Una premiación, ¿tú medalla crees? Medalla de bronce. Oh, no, eso se le da a los terceros lugares. ¿Es tu medalla? Yo tengo mi medalla de bronce. Bueno, yo estoy diciendo, pues bueno, Saladino no ganó la medalla de oro de la noche a la mañana. Ah, ya. Ah, buena respuesta. Buen análisis. Sí, por favor, sí, inteligente. La primera medalla de Panamá en una Olimpiada. ¿Fue de bronce? Bueno, pues. Okay. Y fue un atleta, un 100 metros, ¿no? Sí. Sí, 100 metros, creo. Exactamente. Ok, pero bueno, ya saben, ahí está la pregunta de la semana, @muchanochenets en nuestras redes sociales. Ahí estamos con ustedes a través de ella. Dicho esto, vamos a invitar al señor que dice que viene con unos bochinchitos privados sabrosos. ¡El señor Marquito! Panamá, buenas noches, arrancando la semana aquí, paparrurro. Marquito está en el área. Y usted, yo te saludé, Laura. No, mi amor, no me ha saludado. Ay, qué pena. Lo siento, Adrián. Okay. ¿Cómo está, Privanco? Bien. Chévere, como siempre, con contento, ¿sí? Emocionado acá. Buena vuelta, pelado. Oh, María está la señora que está viendo. Ay, me dio. Hizo así, ¿ve? La señora hizo así. Qué barra, parece Paco. Bueno, aquí estamos y usted como está en casa, me imagino con la pijamita preparada antes de acostarse a dormir. Ahí está el señor. Ahí está el señor. Ahí está. Pero bueno, vamos nosotros acá para decirle, miren, muchachos. ¿Qué
Hay un temita con los, creo que eran 6 millones que pidió el gobierno para publicidad, ¿te acuerdas, no? Sí, qué bueno. Con una de esas. Ay, ay, ay. ¿Qué otra cosita más? Oye, vienen las primarias ya, ya está cerca, ¿eh? Del panameñismo. A la vuelta de la esquina. El domingo. Si les digo que... ¿Qué? Hay unos audios por ahí. ¿Ah? No. Ay, yeah. Oye, la construcción del acueducto en David, allá en Chiriquí. Ah, oh. Vengo con eso, papá. Bien. Ahora, les pregunto una cosa. ¿Le suena esto, señor Paparazzi, Cash, Laura y todo este? ¿Tú también, Ashley? Y, ah, ok. ¿Y tú también como que ¿Le suena esto, Molirena CD? Ah, pero Molirena se va. Pero ya estuvieron en la bolsa pasada. Bueno, pero me suena. Me suena. Vengo con... Me suena. Este partido me suena. Con eso vengo, así que vamos a la pausa a conversar. Repito, muchas gracias. Vamos. ¡Vamos! Paparrurro, aquí está tu papá. Bueno, bien, aquí estamos nosotros. Vamos entonces, muchachos, a despedir. Sí, señores. Tiene que ser, ¿eh? Sí, señores, ya regresamos. Ya se encuentra por acá nuestro compañero, amigazo, buen combinado, el gran Marquito, con toda la información. Eduardo, tómalo con calma. Tómalo con calma. Sí, ya, ya. Tómalo con calma. Estás metiéndole duro y hay que grabar dos más para que sepa. Así que estamos listos. ¿Cuándo? Marquito está en el área. Aquí estamos en el área. Y después tú diciendo eso todos los días ya. Marquito está en el área. Está en el área. Quito Mar. Y vamos de una vez para pa la cuestión acá. Así es que, saludos, señor, usted. Sus cuestiones puestas ahí, muchachos. Ya lo saludé hace un rato. Gracias, gracias. A esta belleza también la saludé hace un rato. Y yo tenía que contarles a ustedes las cuestiones que los avances. Marquito, me disculpa. Dígame, brother. Dígale de nuevo lo que le dijo. ¿Ah? ¿Qué fue lo que le dijo usted a ella? Que ya había saludado a... ¿Pero qué le dijo? Ahí está. Belleza. Y elegancia. Ajá. Okay. Una mujer muy elegante. Son dos cosas. Por supuesto. Una mujer es bonita, pero no eres elegante. Yes. Bien, seguí. Mira ay, eso. Ay, ay. Tú y yo cuando el programa se acabe. Estás advertido. ¿Pero qué tienes? Ah, ya yo sé por qué. Pero no sé por qué si te son bonitos. Oye, Marquito, ¿qué nos vas a contar? Exacto. Mi amor. Pero bueno, vamos acá entonces usted allá, señor Duendecillo. Vamos acá. Está en boquete. Oye, vean acá, muchachos. Con razón le dieron bola negra. Ajo. Oye, Ashley, es un problemón para encontrar esa bola negra, ¿verdad? 2 horas. Y en PNG hay bastante, ¿eh? Le dieron bola negra a los 6 millones que pedía el gobierno para publicidad. Ay, ay, ay. Engañoso. Si uno no sabe si eso promociona Panamá o el grupo Bahía, esa. ¡Oh! La cuña empieza con copa y termina con la planta de gas del megalodón. Oye, nada más le faltó incluir la maravillosa venta de cable Honda, oye. ¿Qué? La próxima vez pongan al menos a la sofrita o a Saltarí para disimular, oye. ¿Eso qué? Señor, ese no es el man que trabaja allá en el venezolano, ¿no? Seguimos, seguimos. Ese soy yo de espalda, pues. ¿Cuál es el problema? Bien. Mentira. Mételo un zoom ahí. Más relato uno. Enséñame. ¿Dónde está? Mételo un zoom. ¿Dónde está? Yo no puedo relajar conmigo. Eso es una pedrada, compadre. Mira cómo me pone. Exactamente. Es una marca de... El de guerra. Vaina, chiquillo, es chiquillo. ¿Te acuerdas esa marca? Hay que Jaguar. Ella me patrocinó cuando estaba chiquito. ¡Tan! Ay, ay, ay. Seguimos acá. Exacto, no, ¿eh? Oye, ¿vieron lo de Pompeo? Dios del verbo al extraño, como se decía. Bien Pompeo. Pompeo. ¿Cómo la risa de antes? Oye, compa, mira. Deja claro y resume lo que venimos sufriendo los panameños. Bien. Ay, pobrecito, lo dejó esta, ¿cómo se llama? Turn it. Exacto. En todos estos años que hemos sufrido. Un presidente mitómano. E incapaz. Oh. Tengo que decirlo. Una prensa vendida y rematada al gobierno. Qué bárbaro, ¿no?
un canciller y un embajador en Washington, hermano, que se comportan como funcionarios de tercera. No sé qué otras palabras utilizar. Quisiera usar otra, pero no puedo acá al aire, ¿no? Por cierto, ¿qué? Vamos acá a otra cuestión. ¿Alguien sabe si la refrita o alguna de las chicas del cuartel de las feas empezará la investigación de la fallida construcción del acueducto oye, de la Vi? Sí, oye, qué tristeza. Qué bárbaro. Cash. Qué bárbaro, bro. Aparacia. Qué pena con esto. Oye. Qué pena. ¿Por qué, Cash? Me convengan. Ajá. Que por mucho menos de eso hubo gente presa. Y en titulares del periódico de la 12. Ah. Y mercadeo negativo absoluto. Oye, tú lo practicaste, duro para me salió. Adrián. ¿Qué? Tú lo practicaste. Ya, esto es envidioso, Adrián. Ahora hablamos. Bien. Allá en la megacorporación y su supuesta competencia de tumba muerto. Ah. ¿Qué te digo? Así dice. Oye, Cash. Ajá. Ah. Eso es la cabina de Cash. Eso fue Rock and Pop. Eso fue con ¿ah, sí? Sí, señores. Súper. El único el que toca, ¿cómo se llama? Tumbadora. Conga. Con zombies. Y yo, para poder cobrar. ¡Ay, ay, ay! Oye, dice que se escuchó un cacareo largo, hermano. ¿Qué? Largo. Oye, ¿qué pasa? Porque me comentan. Ey, pero. Ya la vi aquí, me la estás botando. Ey, Kime. ¡Ey! Kime. Acá, Kime. Cuida el empleo. Oye, que por lo visto los gallos. Ajá. Parece que se reunieron con Rómulo. Okay, y están listos para convertirse en locos por el gallo o en gallos locos. Ah, bueno, está buena. Ese gallo loco. Pero ya tú eres un gallo loco, porque tú estabas en Mulirena, no te viste por tu. A mí no me metas en tu problema. No. A mí no me metas en tu problema. Gallo loco va con queso. No. Dígale que no es ese gallo loco. Ya la vida. Pero bueno. Ya, pero en política todo suena. Sí, todo suena. Tío, pero decirlo, Molirena es mejor que Pepe. Yo creo, ¿no? ¿Quién es el que está en Pepe? ¿Quiénes son los que están en Pepe? Arango, nada más. Arango. La bancada. Oye, pero no haga eso. Está Pancho y Fanovich. Bueno. Van ganando por un diputado. Son tres. ¿Qué? Qué barbaridad. Ey, ven acá, cómo se nota que estamos en la recta final de las primarias de un partido específico, ¿no? Exactamente, bro. El panameñismo. Ajá. Escuchen ese audio que va a sonar en este momento. ¿Ah, sí? Elisa, escucha bien lo que te voy a decir. Ponme atención. Oye. A Miguel Sala le está gustando la vuelta. No le está gustando. Le gustó la vuelta que hicieron. Él está contento con lo que hicieron. Así que lo que yo necesito ahora que tú hagas, que tú busques 40 personas más. ¿Cómo? Búscate 40 personas más. Porque Sala me va a dar $2,000 de nuevo. ¡Oh! Me va a dar $2,000 de nuevo. Y oye, oye lo que va a pasar. Le vamos a dar a ellos los $20 de nuevo. Vamos a darle sus $20 y lo que queda, nos lo repartimos entre nosotros acá. Ay, Dios mío. No hay ningún problema. Ya Mario habló claro y me dijo que una casa para mí y una para ti. Oh. Que ya todo está arreglado. Así que no te preocupes. Porque ese foco reachado aquí en Cativa de nuevo es que él no puede ganar. Bueno, esto. Ese audio está rodando por todas las redes sociales en este momento, brother. Y lo mandaron acá. Pero eso no termina ahí, ¿eh? Oh my God. ¿Qué? ¡Oh no! Porque no solo están embarrando a Salita. Mira el embarre, qué bueno. Sí, así, de verdad, te admiro. Sí, es un gran honor. Sino que hablan del japay de las casas de Techo Esperanza.
¿Quieres escuchar, muchacho? No me digas que tú tienes aire. Escucha. Escucha. Así que ya tú sabes, sigue llamando a la emisora y avísale a la señora Concha. Avísale a la Concha y a todo lo que tú sabes. Que le vamos a dar su 20 palos. Le damos los $20 y lo que queda, ya tú sabes, nos lo repartimos acá. Vamos para adelante porque la casa tuya, la mía y la de tu hijo de Techo Esperanza, esa casa va. Esa casa va. Porque ya este Chelecu dijo que eso va. Así que cuero, mani. Tú nada más, amárrate los pantalones y esto es así. Esto es política y hay que hacerlo. El que no está dando, la gente está creyendo esta vuelta. Así que mientras que la gente esté creyendo esto, hay que seguir para adelante. Porque ese fue... ni le haya echado aquí es que no va a ganar. Por nosotras él no va a ganar. Así que vamos para encima. Vamos para encima. Está hablando aquí de tiempo que con esto no va a ganar. Espérate, aquí yo entonces entiendo que Salas está con el Chelecu. Mira, eso se ve que es más falso que político inteligente. Wow. Mire, brother, esto te destruye. O sea, ningún político va a estar y que, oye, Laura, tú sabes que te vamos a repartir. No, ojo, eso no es algo que se descarta, pero anda corriendo por ahí las redes y está fuerte. Y Marquito lo tenía. Dale, sigue, Marquito. Pero, paparazzi, te voy a decir una cosa. Tú que ahora es que estás metiéndole un poquito a esto de los celulares y todo. Ah. Cuando el político sabe el riesgo que se toma, el político, el que no es político, no. Correcto. Entonces, sin querer puedes dañar a un político. ¿Me entendiste? De eso se trata. De la persona que manda. Yo estoy diciendo que es real, no es real. Ahí tú te lo estás escuchando, ¿no? Claro. Sí. Te estás escuchando. Comprometiendo a caballero acá. Lo que sí es que el político sabe y no va a hacer eso. Pero las personas que vean acá quieren resolverse. Quieren si manda. Y vean acá, juega vivo con esto que yo sé que tú eres mi friend y tú no me vas a tirar el agua. ¡Allá va! Lamentablemente. Claro, echan al debe agua ser uno. Que se cogió los $2,000 y no le dio nada. Y él así es. ¡Así! Y de eso se trata. Así es que, y créeme que tantas cosas como esas y peores salen. Ahora, $2,000 no es nada. Ese tipo va a perder allá. Exacto. $2,000. No, hombre, eso no es nada. Una política. ¿Qué va? Eso no es nada, brother. Pero política, vamos, política, vamos, Sala, bájate ese humo. Yo lo que sí le digo es cómo ¿qué? Se nota que cuando administras la cocina, qué fácil es regalar los postres sin importarte cuánto le cuesta eso a los socios y dueños reales del restaurante, oye. Dime tú, ¿qué punto, no? Qué barbaridad, bro. Quemado el punto. Quemadísimo, oye. Pero bueno, esas son las cosas que están sucediendo en las redes, lo que está saliendo y por ahí. Así que usted, vaya usted a saber. Yo le voy a tirar un par de sazón aquí, hombre. Cuidado con el pantalón. No, hombre, el pantalón está más bien. Está sensacional. ¿Qué pasó? Se fue el señor Marquito, nada. Estaba apreciando a paparazzi, qué guapo es él. Oiga, Terraza Punto 23, ubicada en la Avenida del Sol y calle Villanueva, en Cosa del Este, tienen horarios de 5 de la tarde a 12 medianoche, de lunes a domingo. Ofrecen también horarios especiales para eventos. Terraza Punto 23, un lugar para compartir entre amigos, compañeros y familia, mientras disfrutas de picadas, bebidas y deportes al lado de la cancha del CAPI de la Selección Nacional de Fútbol, Felipe Baloy, señores. Ahora, Madre les adelantó al inicio del programa que conversó con el abogado Ernesto Cedeño sobre el tema de los magistrados. Sí, vamos, hombre, a ver qué agregó. Amigos de Mucha Noche, me encuentro con el amigo de la casa, don Ernesto Cedeño. ¿Cómo le va? Como no, bendiciones para más en Dios hay esperanza. Ah, oh, bendiciones María. Para... Oye, gracias por las bendiciones. Ah, sí. Holístico. Retomamos el tema de la escogencia de los magistrados. Ya después que ha pasado casi un año, el presidente se acordó de eso, mire. ¿Qué va? Mire, yo creo que es un deber que tiene que cumplir el Consejo de Gabinete. Desconozco las razones por qué no le imprimió velocidad. ¡Póngase a trabajar, Varela! ¡Deja de vaguear! La Asamblea sí mandó pero un mensaje. El presidente nunca se ha destacado por el tema de la velocidad. Honrar honra, yo creo que en eso sí tenemos que coincidir. Pero está cumpliendo su deber. Lo importante es exponer los nombres para que pase
el tamiz de la fiscalización ciudadana. No queremos sorpresa, queremos personas que sean conocedoras del derecho. Es verdad. Y que huelan independencia. Eso es importante. Es la parte más difícil que va. Es que todos los gobiernos se decantan con alguien que les afín, que pudieran llamarlo por teléfono. Les mando un abrazo de aquí. La estoy viendo de acá abajo. Y ojalá este sea la excepción con respecto a estos dos nuevos nombramientos. Es una pérdida de tiempo. O tres, porque deberían ser tres, ¿ah? Porque el señor Zamorano ahí, que está como magistrado suplente, que está cumpliendo como de principal, también debería nombrarse ese puesto. Eso no. Mire, yo pienso que él ha hecho un buen papel, Abel Zamorano. ¡Oh! Me parece a mí que él ha jugado un buen papel y no se debe tocar ese puesto. Pero entonces nombrarlo ahí bien, bien nombrado, no así como que ahí está como que, bueno, estás por mientras, pero bueno. Te llevo un mensaje. Se presta como para otra cosa. Y vamos a ver si ahora nombra institucionales en esos dos cargos de Jerónimo Mejía y Edén Ortega. Hasta ahora no conozco más presidente de la República que se hayan inclinado por alguien que sea allí, es decir, personas que son institucionales de carrera y con estabilidad. Ahora, la otra teoría es que suena por ahí dizque la reelección y la cuestión del señor Jerónimo Mejía. ¡Muchos años! ¡Señor! ¡Fuera! Mira, yo pienso que él no participó ni presentó sus papeles y me parece a mí que el presidente de la República debe inclinarse con alguien del Estado. Es verdad. Si hay un grupo de personas que participaron con esperanza de que fueran tomadas en cuenta su hoja de vida, yo creo que entre ese listado se debe escoger. ¡Póngase a trabajar, Varela! Tiene que haber uno. No puede ser que no haya uno de ahí bien que no funcione, que tengamos que reelegir al señor Mejía. Yo creo que ahí hay personas muy interesantes, inteligentes, y debemos dar un mensaje de que esas personas que participaron, y si participaron, no le tomen el pelo a los que le puedan tomar el pelo. Porque hay personas que no se le pueden. A usted no se le puede tomar el pelo por ningún lado. Y yo creo que, oye, respetemos. Con la barba así. Respetemos la convocatoria y decidamos en ese listado que hay personas muy buenas, personas conocedoras del derecho, hombres o mujeres, y llevemos el mensaje que queremos algo diferente para que eleve la imagen de la Corte Suprema de Justicia. Excelente. Perfecto. Pues vamos a estar pendientes de sus nombres. Muchas gracias. ¿Y qué le pasó a Jaramillo? Que ya no se ve ahí. Él está en la campaña. Así es la cosa. Ah, está bien. Buena gracias. Corbata también, saludos. Licenciado. Muchas gracias. El abogado no se puede quedar con esa. Él quería hacer la consulta. Pero el análisis pues que hace es que yo siento que aparte del señor Mejía, creo que hay otros que están capacitados el puesto. Los tres magistrados que se necesitan. Sin embargo, son los nombres que suenan. Ojo, muchas veces se crea esto en redes sociales. La gente empieza a generar comentarios. Pero hay que esperar entonces al día de mañana y saber qué es lo que va a pasar, señor Cash. Y eso de que va a pasar, va a pasar. Pero lo que va a pasar a continuación es tremendo segmento, papá. Si no diga a nadie, es mente consciente. Qué estilo, sepan. Qué estilo. Qué presentación, mi amor. Sí. Vamos, pues. ¿Cómo te gusta la burundanga por la calle, ¿eh? Apenas ves un supermercado ambulante, vas frenando, sin importar quién viene detrás con ganas de provocar más adornos de caries a tu dentadura. Digo, o sea, no critico tus placeres dañinos, pero sí te señalo con el dedo del desprecio tu falta de conciencia con los demás conductores en el semáforo. Si andas de goloso y quieres tu mafá o tu maniturrón, oríllate, busca dónde estacionarte sin detener el tráfico y mucho más si la luz está en verde. Todos tenemos derecho de movernos para llegar a donde nos dirigimos y no es para nada justo que nos tengamos que comer otra luz roja porque tu gordo interno quiere devorar cualquier checherito a la venta. Así que ya sabes, contrólate un poco y entiende que en el tranque no solo estás tú. Mucha Noche te invita a que seas una mente consciente. Ah, y juega vivo con esa bolsita de Pixbae. Cuando te la den, chequeale las uñas al vendedor, que puede que no te agrade el aseo de quien te lo venda. Ahora sí, Mucha Noche te invita a que seas una mente consciente. Muy bien, ¿eh? Mente consciente. Cuidadito con lo que anda comiendo por la calle, en especial ese mafá que uno nos gusta tanto. Ese platanito. Los platanitos. Sí. En estos días veía algunos lugares que de forma improvisada lo fritan, lo revenden y uno no sabe. ¿No sabe cuándo expira? No, no sabe ni cuándo expira, no sabes cómo lo hicieron. Así que ustedes, cuidadito. Oiga, tengo que abrir un espacio para enviar un saludo muy especial a un fiel televidente de Mucha Noche, el señor Porky Jiménez, quien estuvo de cumpleaños el pasado sábado.
Allá, un besote enorme, con muchísimo cariño y gracias por todas las noches, ver mucha noche. Al igual que saludos para Maricel Guevara, esposa del diputado Miguel Salas. Vaya, Maricel, un que abrazo. Que estaba escribiendo, estaba disfrutando como eso siempre. Eso es mentira, dice. Yo se los dije, señores. Yo se los dije. Ahora, Porky Jiménez de Santiago, ¿no? Sí. Oye, también saludos a DJ Raúl. ¿Qué pasó? Que me estaba diciendo también por Santiago. Vámonos entonces ahora sí a la siguiente pausa comercial. DJ Mike de Rock and Pop está en sintonía. ¡Oh, Mike! Sí, ya, Mike, la esperanza, el orgullo de Atalaya, hombre, ¿cómo nombre? Tiene paciencia, asisto. ¿A qué? Asisto. Atrás, ¿verdad? ¿Cree que el hombre asisto ahí? Así darme en la oficina. Que la me sigo yo. Noche, ¿qué pasa en Privanco? ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué pasa acá? Aquí en los cambios comerciales hay otro programa. Entonces, y cállese la figura. Pero aquí está prohibido grabar en los cambios comerciales. Por favor. Lo que pasa en este estudio se queda en este estudio. Sí. Gracias, Panamá. Vamos con otro tema y es que autoridades descubren un restaurante que no solo servía sobre la mesa comida. Aparentemente era utilizado para mesas ilegales y como casa de citas. Vamos a ver lo siguiente. Un operativo en un local ubicado en calle 71 San Francisco que operaba como un restaurante y karaoke familiar, pero aparentemente se realizaban apuestas ilegales y hasta funcionaba como casa de citas. Las autoridades señalaron que por este hecho hay una persona de origen asiática bajo investigación. Estoy cabreado de eso. Logramos ver que los permisos que tiene no corresponden a este lugar. ¿Qué? Se llamó al Ministerio de Salud, que acudió. Posteriormente la Junta Comunal hace un llamado a la juez de paz para que atendiera la situación. Y de ahí en adelante fuimos descubriendo cosas que tuvimos que suspender porque no son competencia ni nuestra ni de la juez de paz. Cuatro gatos son los que se están llevando toda la plata. Como residuos de posible droga, ¿qué? Trituradores, balanza electrónica, bolsas plásticas e incluso invitaciones de damas. En verdad, estamos mal. Hey. Las irregularidades en el local comercial se dieron a conocer a través de una denuncia ciudadana que realizaron los vecinos del área. El representante del corregimiento de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, señaló que el Ministerio de Comercio e Industrias pareciera que no está cumpliendo con su trabajo. Este negocio tiene un aviso de operaciones del Ministerio de Comercio e Industrias de hace unos años atrás, pero evidentemente no se dedican al canto familiar, ni al restaurante, ni siquiera tienen cocina. Así que es evidente que los funcionarios no han venido a realizar inspecciones a los comercios para que, como dice la ley, se pueda ver o no si están cumpliendo con el permiso de operación correspondiente. Residentes y autoridades de la comunidad exigen una reunión interinstitucional para evitar que sigan incrementando los negocios que incumplan con la ley. Dice que pasó un policía por ahí que... Y él pensaba que iba a escuchar y que... ¡Epotli! ¡Que cholunchue! De repente lo... ¡Ay, eso está! No. Ahora, porque... Oye. Había la otra vaina. Y no era comida, porque no tenían cocina. ¿Y ahora qué hacía el chino? ¿Cuál? El chino, Cati, cállate. No, el más pasado es que voy a pedir un chaumincito ahí. Ah, pensaba que había algo de karaoke, pero... ¡Ahí está! ¡Sí, ahí está! ¡Sí, ahí está! ¡Sí, ahí está! Y me van a decir, ¿cómo? Aquí hay algo extraño. Aquí hay algo extraño. Yo soy policía, yo voy a entrar. Yo voy a entrar. Y entró. Y cuando yo, Dios mío, restaurante sin cocina. Pero los inspectores, los que tenían que ver al Ministerio de Salud, los carnets de salud, que en teoría debe estar en la cocina. Correcto. Los impuestos que se pagan municipales. O nunca pasaron o hay algo detrás porque, digo, ahí estaba diciendo que, o sea, tienen un permiso de años. Exacto. Cuando tú tienes un restaurante, Cash, tú que tienes más experiencia que yo, que has sido dueño de muchas cosas, tú necesitas permiso. ¡El más desfactorado!
Oye, paparazzi. Pero espérate, espérate. Señores, no. Sí, sí, te crean. Claro. No deja hacer papel de humilde, hombre. Ahora te espera, tú necesitas permiso de los bomberos. Es primero. ¿Ves? ¿Ves? Sí, que sí tuvo. De instalación. Exacto, ¿ves? Tú necesitas permiso de los bomberos. O sea, tienen que ir a chequear. No había cocina. Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. Ah, ¿qué más? Ministerio de Bomberos. Van a de, ¿cómo se llama? El aviso de gas. ¿Cómo es? Ya, no. Matar la cucaracha, hombre. Fumigas. Se me fue. Matar la cucaracha. El permiso de... Matar la cucaracha, hombre. Ah, ya, eso es. La santigüe también. Del padre. No. Dice que... Pero... El padre fue a santigüe y el ducal lo quiso fue que se roba. ¿Qué permiso el padre? Pórtense bien. Estamos con la caricatura de Raka, hombre, hombre. Buscando a Foncho, ¿qué? ¡Ay, mira! ¿Qué está ahí? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Precisamente hablando del secretario, o sea, según Raka, esto fue lo que pasó detrás de esa puerta. Sí, claro, cuidadito. Claro, claro. ¿Todo bien, paparazzi? No, estoy bien, me estoy muriendo la risa y necesitaba permiso del padre también. Oye, saludos para el DJ Dimitri de Wow, un besote, gracias por ver el programa. Nos vamos despidiendo, ¿tienes saludos antes de irnos, a chicos? A todos los DJs, hombre, que conocemos. Exacto, a todos, hombre. Un abrazo, que hay muchos que están en sintonía. Así, prepárense para la vuelta, Privanco. ¿Sí? Prepárense para la vueltita. Okay. Mañana les digo que es día del topo, día del iPod, día mundial de la comida en lata y día del hueco en el pantalón. Oh, mira, y echaron para atrás de nuevo. Sí, 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 sí. Dale caso. Échase. Esa culpa de Kim. Ya aquí me fue apagando todo, ya se va. Bárbaro. Ya se quiere ir. Sí, nos vemos el día de mañana puntual a las 10 de la noche aquí en Mucha Noche. Los y como esperamos. Siempre hay que agradecerle a todo el equipo que hace posible que su programa preferido salga aquí en el Canal 21. Esto es para ustedes. Vamos a descansar, hombre. Esto es Mucha Noche. Santigüe sea, Santigüe. Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no